¿Y si estamos aquí por una razón? Si no solo estamos dentro del universo, también el universo está dentro de nosotros. El entrelazamiento cuántico. A dos electrones que estuvieron unidos, digamos, enamorados, de pronto los separa una galaxia, pero de algún modo siguen igual de conectados. Una unión inalterada a pesar de las galaxias de distancia. Y los más recientes cálculos nos demuestran que estos campos nos conectan con otras dimensiones. Dimensiones que ignoran las limitaciones del espacio y el tiempo. Imaginen eso, imaginen que en vez de soportar las opresivas reglas del tiempo y el espacio, pudiéramos arrugarlo. 91 mil millones de años luz que atravesar. Así. No hacen falta cohetes, no hacen falta naves, no hace falta nada. Para utilizar un tesseracto, solo tienen que acceder a la frecuencia correcta. Todo con su mente. Él quería tocar las estrellas, desentrañar los secretos del universo, averiguar su origen y estrechar su mano. Fue un error terrible. Fuiste impaciente, no seguiste el plan. No lo leíste en sus ojos, se veía claramente en sus caras. No estaban listos. No está. Kate, si no lo están, entonces, ¿qué esperas que hagamos? ¿Que esperemos a que nos sigan el paso o qué? Estamos en el umbral de una cosa espectacular. A ver, tranquilo ya, oye. Escúchame, ¿sí? Ahora, si quieres sobresalir, tener la razón no es suficiente.